Hola, soy Rubén Martelli, vicepresidente del Club Atlético Argentino. Integro una comisión que está presidida por Pedro Ángel Gómez. El tema fue que nos quedamos sin suministro eléctrico. ¿Por qué? Porque nosotros en Facebook hicimos una aclaratoria que nos quedamos 4 o 5 días sin suministro eléctrico, no por falta de pago, sino por un problema, digamos, administrativo. ¿Por qué? Porque la boleta de pago del club estaba a nombre de un ex trabajador del club. Esta persona hace tiempo que dejó de trabajar en el club, de pertenecer, y bueno, al no pertenecer más en el club y tener su boleta a nombre de él, pidió la baja del servicio. La pequeña falla nuestra y de otras personas también, es que no nos informaron de que estaba pedido de baja el medidor. Entonces, ¿qué hizo Edemsa como empresa privada? Vino y retiró el medidor. Nosotros, en forma inmediata, fue cuando empezamos a gestionar ante Edemsa y poner las cosas en regla, como corresponde. Solicitar un nuevo medidor y a nombre del Club Atlético Argentino, como tiene que ser, ¿no es cierto? Y bueno, todo eso ocurrió en un lapso de 4 o 5 días que, gracias a Dios ya pudimos restablecer el servicio. La situación del club es muy difícil, muy costosa. ¿Por qué? Porque todo se hace gracias al esfuerzo de la gente que está trabajando acá en el club. Tenemos un merendero, hay handball, hay patín. Toda esta gente tiene su comisión, colabora en mantener el club, en llevarlo adelante. A su vez, se ocupan las instalaciones. Y bueno, somos una gran familia que estamos enfocados en un único objetivo, que es engrandecer el club, anexar más cantidad de disciplinas en la medida que se pueda. Nuestro objetivo también, uno de los principales, es en la parte futbolística, si es posible pelear un título, estar en los puestos de arriba, formar un equipo competitivo. A veces los resultados no se dan, pero uno siempre está en la lucha y con el mismo objetivo. Los problemas son infinitos, problemas económicos especialmente, porque nosotros estamos abocados a esta batalla, que digamos que sostener el club, hacer buena campaña en lo deportivo, anexar nuevas disciplinas en la medida que se pueda. Queremos arreglar con mucho esfuerzo, porque como todos los clubes de barrio, acá se hace todo a pulmón. Estamos tratando de primero sostener el club, mantener todo lo que hicieron las comisiones anteriores y mejorarlo, que es el objetivo nuestro, es la lucha por el engrandecimiento de una institución fundadora del club mendocino, como es el Atlético Argentino.